Muy bien, mis queridos amigos y amigas, continuamos con mucho más. El capítulo del día de hoy va a estar bastante interesante, ya que nuestro protagonista ahora ha añadido a su tripulación a la elfa Elma, tabla de planchar espacial apodada por él mismo. Sin embargo, a él le interesa esta elfa, y eso es justamente lo que veremos en este resumen. Como siempre, espero lo disfruten y, de ser así, apoyen el contenido compartiéndolo con sus amigos, dejándonos un like y su opinión sobre el capítulo a través de la caja de comentarios. Finalmente, un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros del canal que han renovado su membresía, como son Juan Camilo Rico y Javier Paredes. Y sin nada más que decir, comencemos. B1. C9, Elma. Esa noche preparamos la cena temprano. Elma no había comido mucho en los últimos días. Qué extraño, musitó Elma. ¿Qué, no te gusta? Yo pregunté. Esta cena es especial, ya sabes. Está hecha con cartuchos de comida y carne artificial. Eso no. Quiero decir, todo es extraño. Elma saltó de su silla, derribándola en el proceso. ¿Por qué un barco mercenario es tan lujoso? Señaló con un dedo nuestro nuevo y reluciente equipo de cocina. Bueno, eso fue de mala educación. Creo que es importante tener un buen espacio para vivir, dije. Buena comida, habitación ordenada, cama limpia y elegante. Eso afectará positivamente tu salud mental mientras vivas aquí. Entiendo la lógica, ¿de acuerdo? Pero es como si estuviéramos en un transatlántico de lujo o algo así. Solo estoy usando el dinero que gané. En mi opinión, tenemos buenas ofertas gracias a Mini aquí. Tie. Mini se hinchó de orgullo. Elma hizo un puchero y frunció el ceño. Elma, dije, poniendo un tono de voz serio. ¿Qué? Respondió ella. Olvida a lo que estás acostumbrada y acostúmbrate a esto. Desde ahora vives aquí. Ork. Ok. Ella continuó murmurando por un momento, algo sobre empañar la imagen de un verdadero mercenario, pero finalmente se calmó y se unió a mí y Mimi. La Steel Shaft 5 era realmente una máquina impresionante. Los cartuchos de alimentos de alta calidad tampoco hicieron daño. A pesar de que estábamos comiendo la misma carne artificial que había preparado en la vieja olla, ahora estaba notablemente mejor. El equipo adecuado realmente podría marcar una gran diferencia. ¿Delicioso, verdad? Yo pregunté. Es tan bueno que me hace preguntarme qué he estado comiendo toda mi vida, dijo Elma. Estoy de acuerdo, dije. Yo también, agregó Mimi. Así era el poder del Steel Shaft. ¡Qué máquina! A una parte de mí le preocupaba que nunca pudiera soportar nada más, como si me estropearan y no aceptara ningún otro bistec artificial. Todo, desde el condimento hasta las especias y la cocción en sí, era simplemente perfecto. ¿Cómo podría volver a conformarme con menos? Después de la deliciosa comida, nos turnamos para usar el baño. Mimi, enséñale a Elma cómo usarlo, dije. Si quiere, pueden simplemente bañarse juntas. Jun, cierto. ¿Te gustaría? Ofreció Mimi. ¿A cómo usarlo? Claro, no me importa. Tres baños podrían terminar usando mucha agua, excepto que este baño tenía un purificador de agua eficiente incorporado para que pudiera reutilizar el agua y desperdiciar mucho menos. Me di un baño y luego me puse una camiseta y pantalones cortos. Encontré a Mimi y Elma en el comedor, con las cabezas juntas mientras susurraban conspirativamente. He terminado. Pueden entrar ahora, les dije. Eag. Elma gritó mientras se levantaba de su asiento. ¿Cuál era su problema? Sonaba como un pájaro asustado. Eso fue rápido. Realmente no. Oye, ¿estás bien? ¿Te ves pálido? Sí, sí, estoy bien. Sin problemas en absoluto. Ah, está bien. Miré a Mimi en busca de ayuda, pero todo lo que obtuve fue una vaga sonrisa. ¿Qué estaba pasando aquí? Un sentimiento de inquietud me carcomía. Aquí hay un gran malentendido, puedo sentirlo. Elmar y yo vamos a darnos un baño. O sí, será divertido. Las vi irse, buscando pistas, pero me quedé completamente perplejo. ¿Por qué Elma parecía tan asustada? Incluso Mimi no se comportaba como habitualmente lo hacía. No tenía sentido gastar energía en eso.
No iba a descifrar ese misterio. Todo lo que podía hacer era seguir adelante. Dejé a un lado la rareza y me concentré en la situación en cuestión mientras regresaba a mi habitación. Después de hoy, teníamos muy poco efectivo. Dado el daño que puede recibir una nave en batalla, me sentiría mucho mejor si tuviera 1,000,000 de N a mano, al menos. Necesitaba empezar a ganar dinero. ¡Jun!, dije y grité mientras me desplazaba por los trabajos disponibles del gremio. Nada demasiado prometedor allí. La mayoría de ellos requería un barco de transporte, un recurso del que obviamente carecía. Eso fue una vergüenza. Parecía que podrías ganar entre 1,000,000 y 3,000,000 de N simplemente moviendo mercancías desde Tarmentram a sectores peligrosos a 2 o 3 sistemas estelares de distancia. Lamentablemente, el Krishna no pudo cargar mucho. El barco simplemente no tenía el espacio de carga para hacer de esta una empresa que valiera la pena. Tengo recompensas agrícolas, supongo. A raíz de una redada como la que acabamos de realizar, mucha gente estaría buscando aprovechar la disminución de la presencia policial aquí, especialmente los grupos más pequeños de piratas. Los piratas no eran exactamente una organización coherente, los oportunistas seguramente entrarían ahora. Debería ir por el cinturón de asteroides. Allí era donde estaban los recursos, por lo que era a donde irían los piratas. Mañana, podría buscar piratas con recompensas en la cabeza. De acuerdo, próximo problema, ¿qué asteroide? La Federación Belbellum tenía una fuerte presencia policial incluso en tiempos de paz, no hay piratas que se encuentren allí. La policía de aquí todavía estaba revisando los barcos que habíamos destruido en nuestra misión, así que tampoco quería acercarme a ese campo de batalla. ¿Jun, aquí? ¿O ahí? ¿O quizás aquí? Reduje los lugares que frecuentarían, pero los lugares que frecuentarían y los lugares con una puntuación fácil para un pirata eran dos cosas diferentes. No solo querían un lugar sin policía, también querían un lugar con algunos barcos mineros a los que valiera la pena atacar. Donde quiera que fuéramos a cazar piratas, teníamos que tener ambos. Esto es duro. Abrí el mapa del sistema Tarmain y busqué, pero luché para delimitar los puntos de minería útiles. Quizás una suposición a ciegas era mi mejor oportunidad. Las probabilidades no podrían ser mucho peores que las que enfrentaba ahora. Todavía estaba desconcertado cuando la puerta de mi habitación se abrió con un crujido. ¿Jun? ¿Qué pasa? Al menos podrían llamar a la puerta, dije. Pero él me entró vistiendo algo muy casual y semitransparente, vaya. Ella incluso no traía ropa interior puesta. Me quedé boquiabierto y Elma se sonrojó, cubriendo su pecho con sus brazos. «Ah, aquí estoy», dijo. Enarqué una ceja, pero Elma seguía mirándome a través del calor que iluminaba su rostro. «No, en serio, ¿qué está pasando? ¿Vino aquí solo para mirarme?» «Así que ese es tu plan, ¿verdad?», ella dijo. Elma exhaló un suspiro, pasó tranquilamente junto a mí en mi escritorio y se sentó en mi cama. La cama que tenía mucho espacio para mí, Mimi y más. Ya sabes, no encontraba tan raro que ella hiciera eso. Adelante. Hazlo, ordenó. Dije, hazlo. Haz lo que me vas a hacer. ¿Qué? Dijiste que me querías, ¿verdad? Es por eso que pagaste 3,000,000 para tenerme en tu tripulación, ¿no es así? Sabía que eso era todo lo que querías. De repente, sus extrañas reacciones durante todo el día pasaron por mi mente. De acuerdo, dije que quería a Elma. Esas fueron las palabras que se dijeron. Pero también dije que quería que ella le enseñara a Mimi y me apoyara, ¿verdad? Quizás pensó que lo decía de una manera sexual y extraña. Al menos ahora entendía todo el extraño comportamiento de Elma. La miré de arriba abajo de nuevo mientras ella temblaba en mi cama. Quiero decir, definitivamente era hermosa. Piel fina. Una forma esbelta con pechos pequeños y alegres empujando su vistoso vestido. Su rostro de elfo tenía rasgos encantadores y delicados, y su cabello enmarcaba su rostro en mechones sedosos. Aún así, Elma y yo teníamos claramente diferentes ideas sobre lo que estaba pasando aquí. ¿Sería de mala educación decir que no? De acuerdo entonces. Haré todo lo posible para asegurarme de que no te arrepientas de esto, le dije. No seas tan rudo, de acuerdo, ella dijo.
Haré lo que pueda, dije, acariciando el cabello de Elma para aliviar su nerviosismo. Luego, me uní a la chica delgada en la cama. Eres un animal. Cerdo lujurioso, tú estuviste de acuerdo. Elma golpeó mi pecho con sus pequeñas manos. Ni siquiera valgo la pena estar conmigo, ¿verdad? Tonterías, dije. Eso fue fantástico. Me encantó. Eres una auténtica bestia, yo diría que es culpa de la linda conejita por malinterpretar y venir a ofrecerse al lobo. Ay, no me pellizques allí. Inflando sus mejillas mientras yacía sobre mi pecho, Elma me pellizcó con fuerza. Creo que hubiera sido más honesto decirlo directamente, ¿no crees? Dije. Una persona honesta habría dicho algo antes de que llegara a eso, dijo. Si hubiera hecho eso, te habrías avergonzado muchísimo. ¿Realmente querrías eso? Tienes una respuesta para todo, dijo Elma, presionando un doloroso beso contra mi boca. ¡Ah, ay! Grité. Realmente podría prescindir del mordisco que acompañaba a cada beso. Duele. Bueno, lo hecho, hecho está. No tiene sentido que esté indecisa ahora. Me gustó mucho. En serio, estoy realmente satisfecho. La estudié, ansioso por ver si ella también lo había disfrutado. Ella se sonrojó y miró hacia otro lado. No estuvo mal. Fuiste amable y llegué a disfrutarlo, lo admito. Fantástico. ¿Fantástico qué? Dijo Elma para luego pellizar viciosamente mi costado. ¡Ay, ay, oye, deja de lastimarme, maldita sea! Sigue bromeando y yo me defenderé. Pruébalo, mira qué pasa. ¿Es una amenaza o una invitación? Tal vez todas estas burlas fueron solo juegos previos para ella. Bien podría aceptar el desafío. Me levanté de la cama a la mañana siguiente, dejando a Elma allí para dormir. Después de un baño, encontré a Mimi en la mesa del comedor. Buenos días, saludé a Mimi que estaba sentada allí, inmóvil y con los ojos vacíos. Mimi se miró las manos, que estaban dobladas en su regazo. ¿Qué estaba pasando? Oh, vamos. ¿Tenía miedo de ser abandonada de nuevo? Jeje, podemos. Ella comenzó. ¿Ahora? Claro, no hay problema, la tomé por las manos y fuimos en dirección al baño. Parecía que necesitaba un poco de amor y atención. Tenemos que cuidar de las personas que nos importan, ¿verdad? Eres un animal. Hey, gracias. Puedes contar conmigo en cualquier momento. Eso no fue un cumplido. Elma gritó desde donde estaba sentada frente a mí. Mimi se sentó a mi lado en el comedor, acurrucada debajo de mi brazo. Después de todo lo que hicimos ayer, estás sobre Mimi esta mañana. Ten un poco de vergüenza, dijo Elma. Valoro la igualdad, dije. Igual, Dan. Elma no se lo creía. Todos somos compañeros de tripulación, así que vamos a llevarnos bien. ¿Cuál es el problema con eso? Yo pregunté. ¿Con qué cara dices eso? ¿Odias a Mimi, Elma? No, no lo creo. Entonces diría que estamos todos bien, dije. Asterisco, además, sabías de mi relación con Mimi antes de subir a bordo. Es un poco extraño hacer un gran problema ahora. Pero. Tienes razón, pero. Dijo Elma. Todos podemos llevarnos bien y ser felices. Eso es todo lo que necesitamos. Se siente como si estuvieras jugando conmigo. Pues, en absoluto. Esbocé una sonrisa. Si Mimi y yo estábamos de acuerdo con eso, Elma también debería estarlo. Después de todo, solo vivíamos nosotros tres aquí. De todos modos, ya es suficiente, le dije. ¿De todas formas? Lo que sea. No necesito perder el aliento discutiendo contigo. ¿Y ahora qué? Me gustaría discutir nuestros planes para el futuro. Suena como un tema serio. Es, un poco. Primero, tenemos que empezar a ganar dinero lo antes posible. Todavía tengo ahorros, pero si el barco se daña o se destruye, estamos en una profunda mierda. Bueno. Elma comenzó a decir algo, pero se calló rápidamente. Todos sabíamos que pagar su deuda había agotado mis fondos. Así que tenemos dos opciones, dije. Primero, podríamos dejar este sistema estelar para encontrar un trabajo rentable. ¿No podemos encontrar nada aquí? Preguntó Mimi. Hay menos trabajo aquí con los piratas desaparecidos, y este lugar huele a pescado en general.
Creo que sería mejor probar un sistema diferente. De acuerdo, dijo Elma. Las tensiones entre el Imperio y la Federación están empeorando en estos días, por lo que los sistemas cercanos a la frontera podrían quedar atrapados en ella. Si queremos estar seguros, mudarse es definitivamente la decisión correcta. Sí. Pero esta es nuestra otra opción, dije. Nos quedamos en este sistema, cazamos a los piratas rezagados en el cinturón de asteroides y esperamos a que estalle la guerra. La demanda de piratas se disparará durante una guerra. Será peligroso ya que nos enfrentaremos a una flota enemiga real, pero la paga será enorme. Es cierto que los piratas rezagados deberían ser mucho más activos ahora, ya que la policía es más laxa después de un exterminio de piratas a gran escala, dijo Elma. Pero también serán más difíciles de encontrar y tendrán mejor equipo, lo que significa que sus recompensas deberían ser mucho mayores. Si se agrega la posibilidad de una guerra, esta es una estrategia de alto riesgo y alta recompensa. Ambas opciones suenan factibles, dijo Mimi. ¿Qué debemos hacer? Bueno, estaba pensando que deberíamos hablar de eso ahora. Mimi, ¿qué piensas? Pregunté. Mimi reflexionó en silencio por un momento. Creo que permanecer en este sistema es una buena idea. Oh. ¿Por qué dices eso? Con tu habilidad y las capacidades de Krishna, piratas un poco más fuertes no representarán una amenaza. Y si nos vemos atrapados en una guerra que no podemos ganar, siempre podemos huir. Muy buen punto, estuve de acuerdo. El comienzo de una guerra no significa necesariamente que tengamos que luchar en ella. Ella tenía razón. Absolutamente podríamos elegir correr en lugar de luchar. Los piratas causarían estragos durante una guerra. Podríamos quedarnos y luchar contra ellos o meter la cola y correr. Yo sugeriría permanecer en este sistema también, agregó Elma. Tu habilidad debería traernos éxito si vamos a la guerra. Los piratas ni siquiera tendrán una oportunidad. ¿Wow, tú también, Elma? Sí. Yo también, dijo Elma sin rodeos. Fue agradable escuchar a una veterana como ella elogiar mi habilidad de esa manera. Bueno, parece que está decidido, dije. ¿También está de acuerdo, maestro Hiro? Dijo Mimi. Mi perspectiva es un poco diferente, pero sí, dije. Si planeáramos viajar, preferiría tener más efectivo disponible primero. Nunca se sabe lo que puede suceder durante un viaje de larga distancia y ni siquiera hemos decidido a dónde ir todavía. Respecto al dinero. ¿Cuánto tienes ahora? Preguntó Elma. Alrededor de 300.000. Sí, eso es un poco precario. Bueno, salgamos y ganemos algo de dinero. Con asentimientos por todos lados, nos preparamos para la partida. Muy bien, mis amigos, vemos entonces cómo se ha decidido el siguiente plan de nuestra protagonista y de sus waifu. La historia seguirá avanzando de manera bastante interesante y como siempre espero estén disfrutando de estos resúmenes. De ser así, apoyen el contenido con su like y no olviden dejar sus comentarios. Nos vemos en breve con la continuación, así que no dejen de utilizar esa pequeña playlist que como siempre les ayudará a seguir la secuencia de contenido. Y sin nada más que decir, hasta luego, Gutaverse.